Bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales. Osmani Torres y Niur Catalán con les agradecemos la sintonía. Y hoy estaremos hablando del fútbol de base, específicamente del que tiene lugar en 1 de enero en Ciego de Ávila. También nos acercaremos al proyecto Un Gol, Una Sonrisa, que busca impulsar la práctica del fútbol en la comunidad de Turihuanó, en Morón. Hace apenas una década, hablar de masividad en el fútbol en 1 de enero o Violeta, como muchos le conocen todavía a ese territorio avileño, era una falacia. Sin embargo, esa triste realidad para el más universal comenzó a cambiar en 2010 y hoy el fútbol vive un momento de esplendor gracias al trabajo realizado por entrenadores y activistas. Cuando yo llego, la matrícula era de siete atletas con niños de 11 y 12 años. En el año 2010. A partir de ahí nos dimos a la tarea. Primero, el objetivo era lograr la masividad. ¿Cómo lo hicimos? A través de torneos donde participaban atletas ya de una categoría superior, categoría social, para motivar a las nuevas generaciones a que se incorporaran a la práctica del fútbol acá en el municipio. Así iniciamos con 3 equipos en un torneito de verano que hicimos en aquel año y poco a poco fue incrementando y se fue incrementando y llegamos a tener 2 equipos con 2 divisiones acá en el municipio. Hoy, por la calidad que hemos querido tener, ya con el paso de los años, lo dejamos en 6 equipos para que se concentrara la mayor calidad de fútbol posible. Así los niños se fueron motivando, independientemente del boom internacional que hay con el fútbol, los niños se fueron motivando, se fueron incorporando. Y hoy contamos con una matrícula de 25 atletas en la categoría priorizada, como les dije anteriormente, de 12, 13 años. Además de todas las categorías que atendemos aquí en el municipio. También gracias al esfuerzo, a la cooperación de los activistas, profesores de educación física, los árbitros que ya tenemos en el municipio ya con categoría nacional y provincial. Y así poco a poco hemos ido logrando esto que tenemos hoy nosotros acá. Aquí en el municipio desarrollamos un trabajo de activismo todas las tardes, aquí en el desarrollo, fundamentalmente con los niños, buscando la formación de los nuevos talentos y el desarrollo del fútbol en el municipio.
atendemos 100, tenemos entre todas las categorías 100, alrededor de 100 atletas, incluyendo femenino, con una niña con resultados en eventos nacionales, dos niños que tenemos en la academia provincial, en la categoría sub 13 años, un atleta en el equipo de fútbol juvenil provincial. Y aquí estamos trabajando, llevando a cabo el desarrollo del fútbol en el municipio. Llevamos 9 años en esta tarea, que por mucho que gusta acá en el municipio, hemos logrado resultados satisfactorios en cuanto a masividad y en cuanto a resultados provinciales. La participación en los torneos promovidos por UNICEF como Fútbol para Todos y Todas y Fútbol Inclusivo, junto al respaldo de las escuelas del territorio, el trabajo de los activistas de los consejos populares y el apoyo del INDER municipal ha convertido al fútbol en uno de los deportes de mayor preferencia del municipio. Ese crecimiento en el gusto popular ha propiciado que poco a poco comiencen a llegar jugadores a los equipos provinciales de las categorías inferiores. A partir del 2011, la vinculación del profe, que actualmente Carlos Luis, ha desarrollado un trabajo sistemático e intenso en la búsqueda de la formación de los nuevos niños en las escuelas, en el desarrollo de los campeonatos a nivel no solo del municipio, sino fundamentalmente de las comunidades rurales que se vinculan aquí al municipio. Y es lo que ha logrado en el día a día, en el juego a juego, la motivación de esos niños en el desarrollo y en el entusiasmo del fútbol. Yo creo que, bueno, en primer lugar, seguir logrando la motivación en la vinculación de los niños al fútbol. Yo creo que entre más masividad en lo que se ha ganado en calidad y en cantidad, yo pienso que es muy importante seguir la motivación y seguir logrando la vinculación de estos niños al fútbol para poder lograr los mejores resultados de lo que se han venido logrando hasta el momento. Siempre me ha gustado el fútbol, verlo por el televisor, y me ha inspirado en la figura como Cristiano, ¿viste? Porque es mi jugador. Tuve la oportunidad de jugar aquí y eso con mis amigos, pero siempre el profesor Luis, gracias profesor Luis, es el que siempre me ha inspirado y ha confiado en mí. Y gracias a eso he logrado salir adelante y estar en el equipo ciego. Yo sí quiero ir para la aire para entrenar y llegar al equipo nacional. Allá es donde tengo que estar, donde quiero lograr mi sueño. Nosotros hacemos ejercicios técnicos, tiramos a puertas, hacemos controles, conducimos el balón. Y yo me gusta jugar fútbol, lo que vive bien aquí. Y yo me gusta la Real Madrid, está el Cristiano, está la Juve. Estoy en el campo, quiero ser, estoy bien en la defensa y bien espacio. Mira, aquí ha cambiado todo. Cuando yo tenía 13 años, que tenía la oportunidad de estar en el equipo CIO, el profesor Luis tuvo una misión de 4 años. No tenía yo aquí a más nadie. Yo seguía solito, entrenaba. Y cuando Luis viró, ya él me recogió y empezamos entrenando. Y hoy en día, el profesor Luis sí es muy exigente con eso. Le gusta mucho que el 1 de enero tenga la disposición esa en el fútbol. Y los muchachitos, esto lo veo muy bien. Creo que sí van a salir adelante. Hay 2 o 3 ahí que saben bien. Y bueno. El fútbol femenino y el arbitraje también tienen su espacio en 1 de enero. El trabajo con niñas entre los 14 y los 18 años de edad va rindiendo sus frutos, mientras el territorio exhibe con orgullo sus 2 árbitros nacionales y algunos más que garantizan las competiciones locales. El fútbol, como lo conocemos hoy, no sería posible sin árbitros, por lo que en ese territorio avileño se fomenta desde edades tempranas tan importante profesión. Mi objetivo ahora es prepararme para el futuro. Yo quiero ser un árbitro internacional para pitar campeonatos nacionales e internacionales igual. Pero bueno, todo va paso a paso. No se puede dar un brinco tan alto. Y esas son mis aspiraciones más, un poco más adelante, con los años, porque
soy un poco nueva, estoy empezando ahora, iniciación mía, mucha preparación, mucho estudio, muchos reglamentos. Con la diversión de los niños como principal premisa, los entrenadores y activistas de Primero de Enero llegan cada día a la cancha de fútbol del municipio. Además de los fundamentos del fútbol y diferentes ejercicios para mejorar sus habilidades en el deporte, los futuros futbolistas del municipio aprenden y refuerzan valores que les servirán para sus vidas fuera de un terreno de fútbol. Más allá de sueños e ilusiones, lo fundamental en las edades de iniciación es la formación integral y el desarrollo pleno de los niños. El futuro del fútbol lo veo prometedor y abarcador en lo más amplio, ya que se ve el resultado a diario, en todo lo diario, en todo el trabajo que se está desarrollando por vincular a los niños, y se ve la motivación, inclusive los padres, la comunidad, que es lo más importante, y le puedo asegurar que el fútbol en el municipio tiene continuidad. Un área de un polígono abandonado y el afán de promover la práctica del fútbol entre niños y jóvenes propició la creación del proyecto Un Gol, Una Sonrisa en el Consejo Popular Turihuano. Gracias a la iniciativa de Yamir Hernández y del futbolista Asmel Núñez, más de 50 niños y decenas de adolescentes patean balones y marcan goles en un espacio que está algo lejos de parecer un verdadero terreno de fútbol. El proyecto Un Gol, Una Sonrisa viene de compañero Yamir, que él estaba aquí, entonces él que estaba de frente de fútbol antes aquí, que es el que levantó un poco el fútbol. Y al irse él, bueno, yo viví en Holguín y vine para acá y fui yo que siguió con esto y remando y más o menos. Bueno, este proyecto se hizo a través de que Asmel mandó a hacer un equipo por la idea de Julier de llevar unos niños para ayudarlo y eso, para que jugaran, porque hay un equipo interbarrio, pero no había ninguno de categoría inferiores. Y entonces tuvo la idea de hacer un equipo categoría 9 y 10 y uno categoría 11 y 12. Y a la vez se hizo también un juvenil. El fútbol aquí siempre se ha practicado generalmente, así como usted ve, en los pocos terrenos que hemos tenido. Por ejemplo, atrás de la escuela primaria, que era un terreno más pequeño que esto. Entonces, a raíz de las reuniones en los CDR se ha ido hablando siempre de organizar un terreno para el deporte, para la juventud, los niños, y se ha ido ubicando este terreno, se ha ido urbanizando un poquitico, y ahí donde vemos que se ha podido trabajar con los niños, poco a poco, con el entrenador que tenemos, que es bastante responsable con los niños, y lo tiene hasta hora de la tarde, pero bien cuidado aquí en el terreno. Gracias a este proyecto que hemos llevado, los niños cada día se superan más, ¿me entiendes? Porque gracias al entrenamiento, gracias a la pelota que nos han mandado, los niños cada día se superan y pueden, para que el día de mañana puedan surgir de aquí, de este pueblecito, grandes futbolistas que le aportan mucho al país. Bueno, el proyecto consiste en que yo, a mí siempre, aparte que me ha gustado el fútbol, yo llego a entrenar y me quedo aquí jugando fútbol, y entonces siempre me ha gustado ser entrenador, lo que no he pasado curso ni nada de eso. Y yo iba a la escuela y buscaba a los muchachos, los anotaba y ahí venía aquí a entrenar y lo llevaba a jugar a Morón. Y al llevarlo a jugar allá y comparaba los resultados, dije, bueno, puedo seguir entrenándolo porque ellos entrenan todos los días, yo sin condiciones, sin pelotas, sin nada, y lo llego y empato todos los juegos y eso. Y para mí es un buen resultado. Aquí en la isla Truganó hay mucho fútbol y hay jugadores futbolistas que juegan fútbol. Que, a ver, no te sale mucho para el equipo ciego porque... Por aquí motivo, alguna gente, no sé qué pasa con ellos, pero aquí hay buenos jugadores para que jueguen equipo, sí. Bueno, aquí el fútbol es bonito y es grande porque nos gusta mucho el fútbol, somos muchos futbolistas, ¿me entiendes? Y aquí habemos muchos futbolistas de escuela, aunque no lo crean, hay muchos futbolistas de escuela aquí, ¿me entiendes? Y queremos salir adelante, ¿me entiendes? Como equipo. Nosotros mismos nos entrenamos aquí, jugamos fútbol, hacemos interbarro aquí dentro de nosotros, me digo aquí. Y jugamos fútbol, pero a nosotros lo que nos coge mucho es el balón, que se nos rompe aquí los balones, se nos ponchan el balón aquí. Bueno, yo entreno de 5 a 6 y media por ahí el horario. De la primaria hay como casi unos 30 muchachos y de la secundaria hay como unos 20 más o menos. Yamir no ha apoyado mucho en este proyecto, gracias al delegado que también se ha fajado por aquí por el fútbol.
¿me entiendes? Y al compañero Rito Mel, compañero mío de fútbol también, que ha aportado mucho a que este fútbol aquí sea cada día más bonito, ¿me entiendes? Y mejor. A pesar de la carencia de material deportivo, de las malas condiciones del terreno y de la ausencia de un entrenador certificado, la práctica del fútbol cobra auge en la llamada Isla de Turiguanó. El deporte más hermoso del mundo ha cambiado la vida de muchas familias en la pequeña localidad perteneciente al municipio de Morón, donde algunos niños ya aspiran a formar parte de los equipos provinciales y quién sabe si en el futuro llegan a selecciones nacionales. Así de grande es el fútbol y las pasiones e ilusiones que genera. El fútbol ha aportado mucho en la familia, sobre el niño, en el comportamiento. Es una actitud que ha llegado familiar con todos sus compañeros que hay, que tiene a su alrededor. Es un deporte que es muy integrado en la juventud, en la sociedad, en el mundo. Y para mí está enriqueciéndose aquí en la localidad de nosotros, de aquí de Turiguanó. Lo veo muy bien, contento. Yo empecé a jugar porque me gusta mucho y es el único deporte que me gusta. Y me empezó a gustar y entonces después fue el profesor del Pili de nosotros, nos integró aquí y vivimos cerca y entonces me puse a jugar fútbol. He aprendido cosas a portarme bien en la escuela, en la casa. Y todo lo que nos enseña el fútbol. A portarme bien, a golpear el balón, a hacer técnica, a portarme bien en la casa y en la escuela. Y lo que más he aprendido es a cabecear, antes yo no cabeceaba. A mí me gustaría conocer grande, jugar en el equipo Cuba y jugar así bien como Billy y otras personas más. Un buen futbolista y sentirme muy orgulloso de él. Me siento muy orgulloso de ser futbolista. Y es el deporte preferido mío. Bueno, el proyecto yo lo veo muy bien. Fíjate, si es así, que solamente en la visita a ustedes han podido observar y han captado dos alumnos, el cual le cogieron los nombres para que se presentaran ya en escuela de la IDE, en el CB de Morón, que se ve que hay trabajo por hacer todavía y mirar nuevos talentos que vienen saliendo de pequeñas edades. Y el proyecto va muy bien. Y el programa de usted, a la misma vez, que va subiendo y va caminando poco a poco a los lugares más atrincados de nuestro país. Y ya estás viendo ya que hay prosperidad y deseo de jugar. Para los habitantes de esta comunidad, el fútbol es todo, ¿entiendes? Pues aquí, en especial a mí, para mí es todo también porque yo soy futbolista desde chiquito. ¿Me entiendes? Estuve en escuela, en EIDE, en la EPA, soy el guinero, ¿me entiendes? Y aquí el fútbol es todo para nosotros. Y es tiempo para la sección Balón Fuera. Esta vez estaremos hablando de literatura, ¿sí? Usted lo oyó bien. Y es del libro Los cubanos y el fútbol en la prensa entre 1907 y 1958. Es el nuevo tema del segundo libro del historiador Santiago Prado Pérez de Peñamil, que acaba de ser presentado en la Sociedad Asturiana de La Habana. Editado por la Fundación Fernando Ortiz, el ejemplar se acerca a los principales equipos y jugadores de la isla durante los años de la República. Sin dudas, un material de consulta para todos aquellos amantes del más universal en la mayor de las Antillas. Santiago Prado ha hecho una gran obra. No es su primer libro, creo que este ya es el segundo y le falta todavía un tercero para poder recoger la historia hasta la actualidad. Pero yo digo que no hay país que no tenga historia. Y no hay hechos relevantes que no tengan una historia. Y estoy convencido de que el fútbol cubano tiene una gran historia, una historia muy bonita, donde los jóvenes, las personas actuales que estamos trabajando en el fútbol, podemos rescatar muchos valores que nos han dejado grandes personalidades que han estado dentro del fútbol y que dieron un gran esfuerzo por desarrollar. Nos remonta a la historia de ese tiempo, que muchos futbolistas en ese tiempo jugaron y nosotros nos conocemos y las nuevas generaciones nos conocen.
Entonces para mí es muy importante eso. Y otra cosa, que mi padre le dio mucha información a Santiago para que este libro pudiera lanzarse. Es importante también que los jugadores nuevos conozcan de este libro, ya que esta es la historia del fútbol cubano. No solo de ese tiempo, más importante sería también llevarlo hasta la fecha. Pero bueno, eso hay veces se hace un poco difícil, pero lo más importante es que contamos con personas que están dando a conocer el fútbol cubano, que para nuestro país, para los futbolistas, es de enorme importancia. Santiago decía que él quería agradecerle al fútbol la posibilidad de hacer estos libros. Yo digo al revés, yo digo que el fútbol le agradece a Santiago muy profundamente lo que él está haciendo por nuestro deporte. Te reitero, es muy importante tener una historia y luchar por esa historia para mantenerla y mejorarla en el futuro que tenemos por delante. Yo le agradezco infinitamente a Santiago todos los aportes que él está dando a la luz y que hace falta para que esto, el fútbol vaya hacia adelante. Porque la realidad hay que conocerla hasta el fondo. Y si no tenemos esa realidad, entonces jugamos fútbol, pero no tenemos ningún aporte en la historia. Y yo le agradezco infinitamente a él, porque ayudó a mi padre también en ese sentido y ayudó al fútbol en el desarrollo de este libro. Bueno, como tú sabes, este segundo libro nace a partir del primer libro de los clubes españoles de La Habana. Fue la época de oro de los españoles en la ciudad, que duró prácticamente 3 décadas. Pero en ese interín, a finales de esas décadas, los cubanos comienzan a incidir en el aprendizaje del fútbol y a penetrar en algunos clubes de los clubes españoles. La historia del fútbol cubano no es lineal tampoco, porque en el año 46 en adelante, sobre todo el 48 en adelante, ya empiezan los mismos cubanos del Puente Grande, empiezan a pensar en convertir el fútbol en el profesional. Y por lo tanto, desde el año 48 hasta el año 53, trajeron a Cuba no menos de 30 o 40 extranjeros a jugar en los clubes profesionales. Entonces se dividió en dos partes: el tradicional fútbol amateur, juvenil, infantil, y los equipos de la Federación Profesional de Cuba. O sea, fue sinuosa, no fue una historia totalmente. Lo que sucede es que eran los cubanos ya prácticamente quienes dirigían. Ya los cubanos tenían cierta preponderancia dentro de las directivas y dentro de las federaciones, etc. Por lo tanto, ya cuando llega la revolución, ya prácticamente en 5 provincias y federación, excepto Pinar del Río. Y entonces ya la revolución recibe esa herencia y la lleva más adelante. Ya la revolución lo que hace es convertir el deporte futbolístico en nacional. Y considero también muy importante de que este libro pueda divulgarse en todo nuestro país, incluso internacionalmente. Porque ya el primero de él, yo tuve la posibilidad de poder verlo en México, de poder verlo en Santo Domingo. Es decir, que internacionalmente también ha tenido su relevancia. Pero creo que es una necesidad de que nuestros jóvenes, de que la familia nueva de fútbol conozca de sus raíces, que son bastantes y bastante fuertes. Y este libro de Santiago, ojalá pudiéramos que en cada una de nuestras provincias pueda haber un lanzamiento y que todos nuestros futbolistas a lo largo de nuestro país, entrenadores, directivos, funcionarios de nuestro deporte, sepan de la gran fortaleza que tiene nuestra historia y que nos sirva, reitero, que contribuya a que nos esforcemos más por lograr mejores resultados en la actualidad. Es el resultado de un esfuerzo de años, porque como yo decía ahí, más de 15 años solamente estudiando fútbol. O sea, porque el problema no es estudiar, es que eso tiene una lógica. El fútbol son competencias anuales, o sea, o se van compitiendo anualmente. Tú tienes que seguir el fútbol desde el mismo surgimiento
hasta el año 59-60, llevarlo día por día, semana tras semana y mes por mes. Así que eso era una proeza, realmente, es una, como no la mía, la de todos los investigadores, que tienen que enfrentarse a periódicos viejísimos y tienen que empezar a estar días y días y meses investigando el para que tengas este resultado serio, para que tengas un resultado serio. Que esa es la idea, que por lo menos le sirva a las nuevas generaciones la historia del fútbol casi definitiva. Se puede profundizar, pero es casi definitiva. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando del fútbol de base y nos fuimos hasta el municipio Primero de Enero, más conocido como Violeta, y también hasta la comunidad de Turihuanó en Morón. Usted recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Somos Fútbol por Dentro, el programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Hasta la próxima. Chao.